Y de los últimos 9 puntos, Nacional ha conquistado 7 y por eso mantiene intacta su opción de llegar a la gran final del fútbol colombiano. Sin embargo, le hace mucha falta los 5 puntos que perdió en su casa, 3 frente a Itagüí y 2 ante el Tolima. Reacciones del equipo verde en el camerino. Casa Mónaco es el aliado que necesita para que sus eventos familiares y empresariales sean todo un éxito. Servicio de catering, cocina creativa y mobiliario, www.casamónaco.com. En menos de 2 minutos, Atlético Nacional pasó de la eliminación a la resurrección. Premio a Juan, la divina providencia, por todo el esfuerzo que él pone siempre, por las críticas que ha recibido, porque ha sabido sobreponerse a ello. Nacional hizo su tarea y después de un inicio que casi lo deja por fuera, recuperó terreno para llegar con vida a la última fecha. Nosotros también vemos que ha sido diferente la actitud en estos últimos partidos. Los dos primeros partidos no jugamos como se tiene que jugar las finales, estos últimos tres. Yo creo que cambiamos la actitud por haber perdido esos dos primeros, cambiamos totalmente la actitud. Actitud que le ha permitido al verde sumar 7 de los últimos 9 puntos. Una montaña rusa eso, ¿no? De tristeza por el empate de ellos, de la alegría por el triunfo. Pero al final, yo creo que sobre una temporada todo se empareja y yo creo que tal vez hoy el de arriba nos premió con esto. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio hicieron la primera parte de la misión y aún están vivos en el grupo B, zona que solo tendrá finalista el próximo domingo.